Hola amigos, están ahí de nuevo. Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Guitarra Bizarra. Soy Peter Parker y les traigo una nueva lección el día viernes de hoy. El día de hoy les voy a enseñar su primera escala. Se saben ya todas las notas del diapasón de la guitarra, saben muñetear, están haciendo precalentamiento con las cromáticas, les enseñé algo de digitación con la mano izquierda y les enseñé muñeteo con la mano derecha. Entonces ahora ya es hora que se aprendan una escala. La escala más sencilla, más fácil, que nos enseñan en el colegio, nos enseñan con la flauta y nos enseñan también con la batería. No, con la batería no. No importa. La escala más fácil es la escala de Do, que es Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y llegamos después, se repite Do. La escala de Do tiene 7 notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Se le llama escala diatónica o también escala en modo jónico. Pueden buscarlo en internet si es que no me creen. Modo jónico, escala ancestral, creo, algo así, también tiene varios nombres en realidad, pero la conocemos como escala de Do. ¿Por qué les quiero enseñar esa escala? Porque en base a esa escala parte todo, ¿ya? Parte todo lo que son calcular círculos de quinta, círculos de cuarta, sacar un acorde, los grados de la escala, los intervalos, todo ese tipo de cosas está basado en nuestra escala diatónica de Do. ¿Por qué se llama diatónica? Porque tiene dos semitonos, que es Mi a Fa y Si hacia Do. Entonces, en el día de hoy, la escala de Do, apréndansela bien. Vamos a empezar. Supongo que ustedes ya se saben las notas en el diapasón. Entonces vamos a la quinta cuerda a tocar Do. Y como ustedes ya saben digitar, vamos a usar esta digitación. Dedo 2, dedo 4 en Re, Do, Re, cambio a la cuarta cuerda, segundo espacio, Mi, Fa, ahí tienen el primer semitono, después Sol, tercera cuerda, La, en segundo espacio, Si y Do. Ahí está el segundo semitono en Si y Do. Esa es la escala de Do. Se la presento. Ojalá ustedes apliquen las cosas que hemos aprendido en cuanto a digitación, en cuanto a intervalos y en cuanto al uñeteo de tu mano derecha. Yo no voy a explicar mucho el uñeteo, sino que yo uñeteo de forma como me va saliendo, que generalmente siempre es un uñeteo económico, como les dije en el capítulo anterior. Esa es la escala de Do. No hay mucho más que hablar sobre esta escala. Tiene una construcción tonal, para que se puedan acordar ustedes, que es de la siguiente forma, y voy a dejar un esquema acá abajo para que vean la estructura tonal que tiene la escala de Do. ¿A qué me refiero con estructura tonal? Me refiero simplemente si son tonos, semitonos, cuántos tonos hay de distancia entre una nota y otra. Veámoslo en una sola cuerda. Voy a utilizar la quinta cuerda. Do. Desde Do a Re hay un tono. Desde Re a Mi hay un tono. Desde Mi a Fa hay un semitono. Es decir, medio tono es lo mismo que un semitono, ¿ya? Un semitono. Desde Fa a Sol hay un tono. Desde Sol a La hay un tono. Desde La a Si hay un tono. Y desde Si,
de vuelta a do hay un semitono. Ahí están los dos semitonos, que son mi, fa y si, do. Son los dos semitonos que tiene la escala diatónica o escala natural de do, o modo jónico, o como quieran llamarlo. Entonces, la estructura tonal es 1, 1, medio, 1, 1, 1 y medio. ¿Ok? Ese tipo de cosas son importantes para que después aprendamos transposiciones, a transponer la misma escala, ponerla en otra nota. Por ejemplo, en vez de do, es do mayor, en hablar de otro tipo de escala. Ese es el otro nombre que se me olvidó decirle. Puta que soy pajarón. Se llama escala de do mayor. Ese es el nombre más conocido, ¿ya? El modo jónico y esas otras cosas son otros nombres que tiene la escala y que no son tan conocidos. El modo más conocido de esta escala es do mayor. Do mayor, ¿ok? Es importante que sepan eso, porque existen las escalas mayores y escalas menores, que quizás en un capítulo más adelante vayamos a hablar de ese tipo de escala. Pero por ahora es muy importante que se aprendan la escala de do mayor. Y les voy a enseñar una segunda posición de la escala de do mayor, que es con otra digitación y con otra posición en el mástil. Voy a empezar también en la quinta cuerda, tercer espacio, que es un do. Después un re, después un mi, ahora cambio de cuerda a la cuarta, fa, sol, la, cambio a la tercera cuerda, si, do. Y también pueden pasar a la escala de do mayor en dos octavas, con esta misma posición. Voy a la tercera cuerda en do, continúo con re, continúo en la segunda cuerda con mi, fa, sol, primera cuerda, la, si y do. Entonces sería así. Pueden hacer también muchos solos y cosas que están basadas en la escala de do mayor. No tan solo existe la escala de do mayor, existen otras escalas, sol mayor, re mayor, fa mayor, pero las vamos a ver en otro capítulo de Guitarra Bizarra. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la lección de hoy y los espero el próximo viernes en otro capítulo de Guitarra Bizarra. Si te gustó el video, por favor, compártelo, suscríbete acá abajo y dale me gusta aquí al otro lado. Y si no te gustó el video, dale me gusta igual. Deja tus comentarios, sugerencias, preguntas, consultas, lo que sea. Coméntalo abajo en la caja, no seas tímido, haz tus consultas. Yo estaré gustoso de responderle todas sus preguntas. Y eso sería todo por ahora. Nos vemos el próximo viernes en Guitarra Bizarra. Chao.